Mira la cara. Oye, está contento, le acaban de pagar el décimo, mira. Excelente banda. Claro que sí. Esto es mucha noche, señores. Mira la cara Jaramillo, viviendo la música. Con la banda que manda esta noche, Domingos mucha noche. Qué gusto poder entrar a sus hogares, señores, un domingo como hoy, a escasos 5 días de los carnavales. Padre. Chitré son escasos 4 días para los carnavales. Por el pechugón. Es correcto. Y nosotros felices, por supuesto, de poder, previo a eso, arrancar un fin de semana. Porque el otro fin de semana el contenido va a ser diferente. Es correcto. Sí, el otro fin de semana va a ser más carnestoléndico. ¿Carnestoléndico? Ajá. ¿Lo dije bien? ¿Eso? Baje cañañita. Más de carnavales, pues ustedes me entendieron. Más carnavalero. Más carnavalero. Se le meta más cañaña, dicen por ahí. No, que le baje cañaña acá lo dice. Sí, exacto. Aquí le pueden poner más cañaña. Oye, qué linda que estás tu madre. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Más adelante les digo gracias a quién, ¿verdad? Sí. Está bien. Oigan, ¿cómo está usted en su casita? Yo espero que ya esté listo para terminar esta semana como se debe. Guapetón. Con Domingos con mucha noche. Exacto. Eso es así. Pero como siempre, tenemos buena compañía. La banda que manda no son los únicos que nos acompañan esta noche, sino que allá, en el tercer piso, hay un par de buenos empresarios que esperamos ya tengan todo listo ahí en esa... Esto que van a ver a continuación es lo mismo de siempre. Oye, bajando el volumen, Adrián, que nos estás reventando los audífonos. Dios, parece que te hubiera limpiado la oreja. Chuleta, así mira, se me voló este, mira, hasta que está. Dios. Bien, bien. Ajá, eso por un lado. Tuvimos problemas, que pues tampoco lo ve tanto. Tuvimos problemas con los gipseros. Le ponen gipso. Sí, parece que el accionista le dijo que después que terminen el email, entonces colocan. ¿Cómo dijo? Después que ustedes pongan todo lo que van a poner ahí, todo lo que te pongan ahí, entonces yo le voy a pagar. Parece que eso no fue el acuerdo que llegaron. La accionista habla así. Ay, yo no me había dado cuenta de eso. Sí, la accionista. Ay, madre, por favor. Por Dios. Hombre, madre, madre. Te están insinuando. Tú tranquila, que ya tú arreglaste lo de presentador, hermano. Tú tranquila. Yo no sé. Ya tú estás presentando. Ya tú estás presentando. Ya, ya. Yo no sé de qué ellos están hablando. Ahora, lo más triste del caso es que... No, los castings no han pasado. ¿No? No, los castings existen. Sí. Porque a nosotros nos pueden hacer casting. Quedaron ahí. Sí. Fuera. No, pero es que... Nadie es indispensable. Uno tiene que cuidar siempre su puesto de trabajo. Nos acaba de decir el productor que la otra semana hay casting. Parece que hubo una llamada. No puede ser. Atención, de la asamblea dice, ¿dónde está madre? Me extraña. Dice que hace más allá que acá. Sí. Y parece que estás más allá de la asamblea que acá. Dios. Yo extraño la asamblea también, debo aceptarlo. Yo extraño, ya cuento con los diputados. ¿Y quién mandó la orden? El teniente. No, no, no. Yo no dije nada. Jaramillo, estás bien enfermo. Exacto. Estás bien enfermo. Ay, porque nosotros una vez al año que me toque a mí. Sí, pero la celebraste tú solito. Bueno, estamos la orden la dio el teniente. Yo no necesito compañía. El teniente dice, para celebrar. El teniente. Síguenos, Jaramillo. Síguenos. Bien. Después todos ustedes deben seguir los domingos en el tercer piso. Sí. Porque nosotros tenemos que seguirlo toda la semana y también el domingo. Sí. Para ti, vamos a hablar. No, pero ayuden al pelado, oye. Acabo de comprar un carro nuevo, oye, dale chance. Oye, ¿no te van a soltar con ese carro? ¿Otro carro? No. ¿Uno negro? ¿Tú no sabías? No, ya ese carro. Oiga, ya vamos a hablar de informaciones porque hay muchas cosas que compartir. Dígame usted, esta noche, y es que Ecuador... que este domingo celebró sus elecciones generales en un país andino rico en petróleo, encabezado desde 2007
por el socialista Rafael Correa, quien durante su mandato se enfrentó varias veces con los Estados Unidos. Las elecciones de Ecuador marcan el fin de un ciclo político de una década. Decenas de ecuatorianos en Panamá pues salieron a votar. Estuvimos en la embajada de este país y vamos a ver el informe. Venga. Tras una década del gobierno de Rafael Correa, decenas de ecuatorianos ejercieron el derecho al sufragio en Panamá para escoger al nuevo presidente de Ecuador y la nueva composición de su asamblea. En total, son 526 habilitados para votar. Todos coinciden en que esperan grandes cambios para este país. Dejar de lado las peleas, los enojos y lograr que en el país haya más oportunidades. Hay demasiada gente pobre. Hay demasiada gente que necesita. Otros añoran que problemas como la educación y la pobreza se constituyan como los ejes fundamentales para la nueva administración presidencial en Ecuador. Cosas increíblemente pésimas que hoy en el día puede hacer que la nueva generación, que lo vuelvo a repetir, cambie este nuevo futuro para ver si así no emigramos muchas personas fuera de nuestro país. Porque tenemos dos periodos consecutivos con el presidente Rafael Correa y créame que he viajado a Ecuador hace 3 años, acá tengo 14 años aquí en Panamá y las veces que he viajado cada vez encarecida la vida, no tenemos libertad de expresión, a la diferencia de este país que no, gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de crecer, porque de verdad que allá no podemos ni siquiera hablar del presidente, no podemos dar una opinión porque es que en un taxi nos subimos, no podemos ni siquiera opinar. En total son 8 los candidatos que buscan convertirse en el nuevo mandatario de Ecuador, entre ellos Lenín Moreno, del partido de gobierno, Guillermo Lasso, Cintia Viteri y Paco Moncayo. Para el embajador de Ecuador en Panamá, Galo Enríquez, el nuevo gobierno tendrá el reto de luchar contra la corrupción con el caso Odebrecht. Odebrecht parece que ha logrado unir, pero lamentablemente en la corrupción a todos los países de Latinoamérica. En nuestro país se dice que Odebrecht pues ha coimado con 33 millones a algunos servidores y eso realmente es una corrupción que nosotros queremos combatirla. Y también la eliminación de la pobreza, pese que el presidente Rafael Correa Delgado, comprobado, logró sacar en sus 10 años de gobierno a más de 2 millones de ecuatorianos que estaban en la pobreza. En el sufragio también se elevó la consulta popular sobre la opinión de los ecuatorianos en el tema de los funcionarios que tengan cuentas y empresas en paraísos fiscales. Bien, buscando, espérate, antes de empezar con los comentarios, buscando información, obviamente, del resultado, Lenín Moreno encabeza todos los sondeos a pie de urna, es lo que habría. Esto es buscando, pues, quien suceda a el señor Correa. Termina una época, recuerden que el señor Correa pues habría sido reelecto y de alguna manera con un corte, a ver señor Papara, si usted que entiende mejor el tema de los modelos políticos en los países latinoamericanos. Oh. Si estamos haciendo un análisis así bien, tú sabes, noticioso, a raíz de los acontecimientos recientes en el globo terráqueo, era de izquierda, ¿no? Sí, la línea izquierda era del presidente Correa. Lo que me llama la atención de esto, compadre, y amigos oyentes y televidentes. ¿De qué línea? Él es izquierda. Bien. Pero entonces, la figura, de su figura presidencial, porque Ecuador te permite 2 periodos nada más. Es otro país. Ecuador es otro país. No, Ecuador te permite 2 periodos como... Dice Ecuador. Dije Ecuador. Me enredó la lengua. Es otro país. Dale. Bien. En Ecuador, que no es encuestador, te permite al presidente 2 periodos reelegirse. Ya. Ajá. Bueno, las dos figuras que ahora lo están, como quien dice, son sus candidatos, es su vicepresidente. Ajá. Y el vicepresidente de su vicepresidente fue el vicepresidente de él en el primer periodo. Ah, no. Según están de vicepresidente. Entonces, ¿qué sucede? Creo que el nombre es Lenín. Lenín Moreno y el otro es Guillermo Lasso. Bueno, Lenín Moreno fue el vicepresidente en su gobierno. Ajá. Y el primer periodo es el vicepresidente de Lenín. O sea que es la misma cosa. Entonces, ¿qué pasa? En medio de esa tormenta que se ha dado, hubo declaraciones. Ah, no, pero a mí me gusta seguir las noticias internacionales. En medio de esa tormenta, hubo un exministro que ha sido investigado por problemas de Odebrecht. Y lo estaban acusando a él, al presidente Correa y a su gobierno de haber recibido billetes. Es que en Latinoamérica, por eso te lo mencionaba así hace un momento, no se escapa prácticamente ningún gobierno. No, en serio. O sea, Odebrecht ha podido llegar a cada una de las empresas. Digo, hay un trabajo también, digo, al margen de todo lo que hemos escuchado. Ajá. Con el tema de Odebrecht, el pago de coimas que ha confesado el propio Marcelo Odebrecht. Ajá. Que no es que lo estamos diciendo nosotros. Exactamente, él lo dijo. Es una empresa que ha sido efectiva.
Sí. Aquí en Panamá, por ejemplo, o por lo menos, hemos visto el resultado de sus trabajos. Ahora, cómo llegaron a poder participar es otra cosa. Ahora, Jaramillo, es importante la elección de hoy porque Ecuador es la balanza de esa línea socialista que tenía América del Sur. En el sentido de que estaba Kirchner, Argentina, estaba Brasil, estaba Venezuela y estaba Ecuador. Si pierde la izquierda, que no, cosa que no creo, se iría entonces, ya perdió Argentina con la llegada de Macri, que ahora es derecha. Ajá. Dilma Rousseff, que era el lado izquierdo de Brasil, fueron. Entonces, si pierden Ecuador, sería el tercer país, entonces nada más quedaría Venezuela. Porque claro, incluso Perú ya no tampoco. Y Bolivia tampoco. No, Evo Morales pierde. Bolivia, el problema de Bolivia fue que le dijeron a Evo, tú no vas fuera. No vas más. Pero yo quiero fuera. No, pero dame chance, fuera. Eso es que el caso en Brasil, hay que ver qué pasa. Uh-huh. El caso de Dilma Rousseff fue más bien un golpe recomendado. Es que el caso de Dilma Rousseff todavía es una cosa que no está clara. No, y le dijo. Pero está separada del porque poder. El exacto. Señalamiento vino de la asamblea, claro, que sí tuvo los pantalones de decirle, vas para afuera porque maquillaste cifras. Claro. ¿Cómo se llama? Eso es lo que tendría que pasar en todo caso aquí, exacto, en Panamá. Ajá. Si el órgano legislativo fuera realmente independiente. Mira, por eso la están llamando. Más a respeto, asamblea. Por razón Rubén. Y la extrañan. Eso es lo que dicen. Y así la extrañan. Señores diputados, querido presidente de la asamblea, yo los quiero a ustedes todos. Pues sí, no se puede. Eso es lo que dice la gente, pues. Así no se puede, madre. ¿Cómo se llama el noticiero de CNN? Café con café mañanero, banana. Café CNN. Café para esta, parece café CNN. O sea, estamos tratando de decirle. Hay que decirle a la gente de que hay que estar pendiente. Yo creo que ahora dentro de un rato se van a estar dando los café resultados. Nosotros, ¿eh? Sí. Y allá también hay galletas. Sí. Entonces, la misma galleta hace 8 meses. Bueno, desde aquí al final del programa seguramente tenemos un resultado. Sí, ¿no? Para ver. Ahora, el candidato Lenín es el lado social del gobierno de Correa. Porque él tiene una discapacidad, está en silla de ruedas producto de un le intento de robo. Un minuto para emitir su opinión. Está bien. O sea, que estás hablando, has estado hablando y hablando y te tenían así, ¿ves? Me queda a charla. Bien. Vamos a pasar con lo que sigue. Paparazzi pidió eso, sí. Díselo. Él mismo le tocó, te salió el tiro por la culata. Oye, que sepas, Adrián, la piratería en calle 25. Hay como un par de buses que salen a esta hora. Exacto. Adrián, hombre. Oigan. Vamos a cambiar el tema y exacto, el tema del Banco General, y es que se ordenó la detención provisional al quinto implicado en el robo y asesinato de una cajera del Banco General en Chanis. El abogado defensor alega que los jueces actúan influenciados por las declaraciones del presidente Varela. Bueno, vamos a ver. Bien. Señor Juan Carlos Varela, saque su mano del Poder Judicial y mantenga total independencia. Así reaccionó la defensa del quinto implicado en el robo y el homicidio en la sucursal del Banco General en Chanis tras dictarse la orden de detención provisional. La fiscalía pidió detención al juez de garantías argumentando que el imputado tenía el arma de fuego del guardia de seguridad de la institución bancaria. ¿Es o no es el arma de este guardia de seguridad? En efecto, sí es el arma. Mi representado ha mencionado sencillamente que recibió el arma. Pero mi representado no tiene participación alguna con el hecho. ¿Quién le dio el arma? El abogado del quinto imputado en el caso del Banco General afirma que su representado tenía el arma para defenderse y no para delinquir. En el área de Veranillo había recibido amenazas de muerte y es por esta sencilla razón que un sujeto al cual él no conoce, pero no ha querido revelar hasta este momento su nombre y su identidad, fue quien le facilitó el arma como defensa, como sabemos, en los barrios. El abogado de este imputado apeló la decisión del juez de garantías. La audiencia de apelación será el próximo 22 de febrero a las 2 de la tarde. En este caso hay 5 detenidos provisionalmente. El Tribunal de Apelaciones cambió la medida de firma por la detención provisional a 3 de los imputados. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, reveló que familiares de víctimas estarían recibiendo amenazas. Algunos de estos delincuentes han hecho amenazas y nosotros somos muy claros y le decimos a la población que el gobierno, la fuerza pública, el Ministerio Público, el sistema judicial van a actuar con mucha fuerza con todos aquellos que insistan en delinquir en este país. Al final han sido todos arrestados, esperamos que sean pronto condenados.
Bueno, no voy a hablar del tema ese, ¿no? Ajá. Pero acabo de ver algo. Ustedes saben que yo trabajé por muchos años en la emisora de Varela, hermano. Correcto. Y he confirmado ya con esta vista de que Varela tiene como asesores a todos los promotores que eran de discoteca. ¿A quién invito de por Manzanillos? Ahí, a todos los que hacen eventos en el PH, todos están, esos son los pelados, los asesores del presidente de la República. Oye, allá la locura, bueno, brother. Esto, ellos saben. Ya podemos esperar esto. Ahora yo vuelvo a lo preocupante. Exacto. No digo nada. Yo vuelvo a lo preocupante. Ajá. La declaración del presidente pareciera como si él fuera el presidente del sistema judicial en este país. Ahí patinó. Yo considero de que él está recibiendo amenazas y eso. No, porque él tiene que decir que las órganos judiciales, que no sé qué, que vamos a hacer. Que... No, yo creo que no está bien. Ey, pero aquí él siempre no puede... han hecho lo que le da la gana no, la gente. Cuando... pero cacho, ¿sabes que vamos a dejar que todo el mundo haga lo que le da la pero gana? Pero esto aquí siempre ha hecho lo que le da la bueno, gana. Y vamos a seguir haciéndolo porque lo han ¿qué hecho yo te siempre? Dije de Rosa y que tú me dijiste? ¿Qué yo te dije de Rosa hace un ratito? Bueno, pero no ¿y qué me dijiste? ¿Qué me dijiste, Rosa? Que aquí no va a pasar nada. Pero, y yo te dije, pero en serio, cash. Me dijiste lo mismo. Oh, qué bárbaro. No sé te acabo de decir no qué sé. Fue lo que pasó con Rosa. Y el mami acaba de decir, ¿de qué tú me estás hablando? Estás dando dos ejemplos distintos, no. Cash. Yo lo que estoy señalando es que el presidente no puede dar una declaración atribuyéndose, o sea, como si él fuera el líder del hablar órgano. Hablar como si pero él fuera si parte del órgano si judicial. Yo le pregunto, exacto, como si él fuera parte del órgano pero judicial. Pero si yo le preguntara al señor Varela, y tú fueras el señor Varela paparazzi, ¿qué piensa acerca de lo sucedido en el Banco General? Yo con simplemente la cajera te contesto, sigo confiando en el órgano judicial. Escucha, somos dos entes distintos. Fíjate que es órgano ejecutivo, órgano legislativo y órgano judicial. No, el presidente no puede dar declaraciones atribuyendo como si él tuviera control, cosa que todo el mundo sabe que sí es verdad. Pero paparazzi, también sabes qué es lo que pasa ahí y es lo que venimos al tema, ya el tema del populismo quedó sí. olvidado. Ajá. Lo de la piscina, lo de la regalar las casas. Ajá. Y todo lo demás. Entonces, ahora lo que hay que hacer es demostrar, y no creo que no sea sincero, ¿eh? Ojo, no creo que no sea sincero, pero quiere demostrar alguna empatía con la situación que hay de inseguridad o las cosas que están pasando, y en eso quizá está cometiendo el error de hablar como si fuese parte de la Procuraduría o de la Corte Suprema o etcétera, o de la que Asamblea. ¿Tú sabes que vamos a ser sinceros? ¿Sabes cuál fuera la postura, Amade? Dime. Yo como presidente de la República exijo en representación de un panameño que se tome justicia. Como el primer ciudadano del claro. país. Claro. Pero alguien le tiene que meter un codazo y decirle, presidente, no, por ahí no. ¿Eh? Yo también entiendo que cuando pasó eso, asesores, ¿quién no le echó la culpa a Varela? Pero los asesores que tiene, todo el mundo le echa la culpa a Varela de todo, y no lo estoy defendiendo. Claro. Digo, pero todo el mundo apenas pasa lo que sea casting. En el país. ¿Ya lo qué? Que sea el país le van a llamar, lo van a hacer culpable a él. Pero es que todo mundo va yo a me imagino, presidente. Yo me imagino. Gracias por participar. Dios. Ya voy a terminar. No, ya tiene que terminar ya. Yo me imagino que esa fue la intención. Pues. Está mal como yo creo que tú. Fue yo mala, creo que mala, como mala declaración. Está mal. Mala declaración. Pero, con todo respeto, ¿no? Porque quien tú lo escuchas la declaración, tú escuchas como si él fuera el procurador. Esa palabra la tiene que decir la procuradora Kenia. Bueno. Son las palabras que ella tiene. Aguante que está en Brasil. Ya bueno. Pero vamos con la pregunta que hicimos el día. Que ponga bueno, bravo, muchachos, paparazzi, ¿cuál fue la consulta bravo. Y qué fue lo que dijo la gente? A ver. Veamos. Venga. A atención, ver. Dice por acá. Ajá. Viene. ¿Qué? Se le pegó el teclado. Buen corte, eso sí. ¿Cree que el presidente Varela no se entrometa en la Corte Suprema como afirmó en... Ay, por favor. Hashtag. No metas la nariz donde no debes. Hashtag, no metas la nariz donde no debes. Repito, hashtag. Oye, ese hashtag, esa boca, ¿eh? Hashtag. No. Usted no pone ese hashtag así. Repito. Ahora sí, hashtag. No metas la nariz. No metas la nariz donde no debes. Vamos a ver qué respondió la gente en las redes sociales, chicos. Cuéntenme. Bien. Ajá. DJ, oh, vaya DJ Bolt, te estás promocionando duro, aquí, que da miedo. Duro, ¿eh? Necesitamos un DJ, así que para que vengas a tocar gratis, bueno, papá. Eso no lo cree nadie, no coma cuento, compadre. Janona. No se entromete, está metido de pies a cabeza. Jarde o Yarde. ¿Qué? ¿Qué? Que le jarde, dice. Jarde. Ya que la Prado es muy manejable, lo dijo Fonseca. Ajo, Bielka esté ruda. Por favor, él cree que somos ingenuos. No la conozco, amiga mía. Bien. Oye, ¿ese quién es? Claudia. Claudia Cañizales Reyes. Ni él mismo se lo cree, sin vergüenza. Ay, Dios.
Bien. Oiga, oye, parece que la gente no le cree al presidente. Bueno, Cash, tú has hecho esas encuestas que te dice la gente. Que nadie cree. No. Nadie cree. No. Nadie les cree. No, cuando estoy en la calle, de verdad. Porque yo me encanta meterme una semana en la 5 de mayo, sí. La otra semana en Monticeto, para, tú sabes, para, claro, equilibrar. ¿Qué te dice la gente cuando, claro, tú le preguntas? ¿Sobre qué? Sobre el juego. ¿Opiniones? De Herrera y Los Santos. ¿Qué va a ganar Herrera? Al presidente Varela. La serie mañana. No, no, que, tan, que no, la gente, te le voy a contar al pueblo panameño porque ya es hora que la gente sepa la verdad. Cuéntenos, porque quedan 2 minutos. Tienes 2 minutos. Bien, desde ya comenzamos. La gente no es que no quiere a Varela, a Helga Varela. La gente no quiere el gobierno que está haciendo con Varela. Ajá. O sea, en realidad la gente quiere es al loco. Ojo, al loco, al señor Ricardo Martinelli. Me lo han dicho en muchas ocasiones. No a Molino. ¡Ay! ¡Paparazzi! ¡Ey! ¡Tú me dijiste la vez! ¡Paparazzi! ¡Ey! ¡A lo profundo! Mira, mejor se le cambió la cara. No, 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 dígale que no esa respuesta. No, óigame, no, tú te juegas a imaginar. Es porque yo le dije a Paparazzi el día de las elecciones de la asamblea, había cuento, en la primera, yo, Paparazzi, ven a ver la luz, véngase con nosotros. Uh-huh. Y me dice, ¡no! Limpiarlo el hombre. Bueno, lo que estamos hablando de... Espérate, que voy por parte. Ahora le digo yo, cuidado con le Mulino. Vente para acá, cuidado con Mulino. ¿Y qué me está diciendo? Le queda un minuto. Ya voy a ver su opinión. Oye, te voy a ver acá a este lado. Otra que se la pasa haciendo encuestas, que quiere saber qué es lo que dice el pueblo panameño, es Vivian. Vamos a ver. Así que vamos a ver qué nos trajo en esta encuesta. Venga para acá la belleza, la nueva baby. Hola, mi gente linda. Bueno, estamos un día más aquí en la calle por la Vía España. Vamos a preguntarle a la gente qué piensa que debe hacer la justicia con quienes recibieron coimas de Odebrecht. Recuerda seguir mis redes sociales, @vivicami. ¡Vámonos! ¿Qué piensa que debe hacer la justicia con respecto a quienes recibieron coimas de Odebrecht? Wow, no tengo conocimiento del tema. ¡A tu maldita edad! ¡Dios! Hay demasiada corrupción en el país y debemos, más que todo, poner cada uno de nuestra parte para que todos paguen. Sí, exacto, nos paguen por eso, porque saben que ese es un acto ilegal. Tratar de meter a los culpables a que paguen por lo mal que han hecho. Es verdad. No tienen que meterlos presos, si es dinero mal habido, tienen que aplicarle la ley, pues. ¿Usted qué piensa que debe hacer la justicia con quienes recibieron coimas de Odebrecht? Bueno, un castigo, porque se están robando la plata de nosotros. ¿Y qué pasó? Ahora no quieren castigarlo. Uno de estos días los ciudadanos vamos a enfrentarnos a los corruptos. ¿Los deberían de meter a la cárcel? No, porque en verdad todos son culpables, pues. Aquí nadie se salva. Todos están presos desde el gobierno de Martín Torrijos, que fue el más corrupto y fue el que trajo aquí a Panamá a Odebrecht. Es verdad. Y siguiendo con este mismo gobierno que no está haciendo nada, ni la justicia es muy selectiva, así que deben ir presos. Completamente. Todos los corruptos deben ir presos. Deben ir para esos. Ese es el tío de ella, por eso lo tenía así abrazadito. No, ella sabe, ella quiere crear ese afecto con el público. Ah, pues eso es importante. Esa, claro, cercanía. Eso hay que, bien, hacerlo. Señores, tenemos en puerta la primera pausa, pero antes hay saludo de redes sociales. Espérate, yo quiero enviarle saludo porque usted lo hace, señor Jaramillo, durante el lunes, jueves. Hoy está de cumpleaños mi hermana, Kira Janet Guevara Rodríguez. Así que para ti, adivina. Llegó a los 50 años, medio siglo a la cabeza, Kira. Felicidades. Qué bueno, felicidades. Allí en Santiago de Brava ya tuvieron, bien, una actividad, lastimosamente no pudimos compartir, sí, por compromiso que teníamos por acá, pero de verdad, de corazón, Kira, felicidades y sigue pasando la vida. Bien. Qué bueno. Vamos, bien, con los saludos. Saludos y feliz cumpleaños para Kira. Venga. Ya se activó el call center. Al CompiTY. Dice, aún no llego a casa, muchachos. Saludos a Benavilla Madre, Ricardo y Tercer Piso. Saludos. Saludos, Alcón. José Isaac Montero. Saludos a la familia Montero, hasta la pesa 2 de la Chorrera, especialmente a los enamorados Carmel y Jorge. Ay, siempre sintonía, que viva el amor. Amor, Aquilino Rivadeneira. Dios mío. ¿Cómo? Aquilino Rivadeneira. Un saludo para mi familia y para Maribel y Emanuel Rivadeneira. ¡Yo! ¡Chévere! ¡Qué chévere para ti, eh! Dios. Manuel Arango. Dios. Manuel Arango, mi amigo Manuel Arango, no puede ser. Beisaida Troya. Dice, me encantan verlos a los dos. Saludos a todos, en especial a Beisaida. Saludos. Bonita foto la de Beisaida ahí. Sí, sí, bonita. ¿Eh?
Oye, tengo saluditos por acá. La pequeña Victoria Isabel Calderón cumplió el 16 de febrero 5 años. Un beso enorme de parte de sus papás, mi hermano Ángel y también de Maru, que están en sintonía. Tengo en sintonía a Mixila Madrid como cada noche. Un beso enorme. Quique Castillo está en sintonía. ¿Con esa cara? Exacto. ¿Qué dicen aquí, qué? Jesús Calderón tomó una foto. Dice que está estacionado en la esquina del MEF y sale como... Yo me imagino un platillo volador. Y sí, vamos rápido, que no queda mucho tiempo. Madre, vamos a ver, vamos a revisar. Yo todavía no tengo saludos, pero si quieren que les mande saludos, síganme en @lamade12 en Instagram o @madeg12 en Twitter. Ya bien, lo sabe. Yo no sé con lo que yo voy a decir. Atención a lo que voy a decir. ¿Qué va a decir? Yo sé que ustedes se van a incomodar, pero ayer estaba en una actividad y una señora se me acerca y me dice: yo no quiero que nadie me diga lo contrario. Yo soy la fans número uno de Mucha Noche, Aleida de Rodríguez. Así que, señora, felicidades. Usted se lo merece. Dice que, hermano, Cash, que a ti no te digan que otra es el nano. Yo soy la número uno. Pregúntame lo que tú quieras para que tú veas. Me hice todo el programa. Y mañana salen a las 8. ¡Ay, qué linda! Bella. Un beso. Oye, Génesis María está en sintonía también. Y Alfredo manda saludos para su novia Melanie. Ya basta, Jaramillo, tu tiempo ha terminado. ¡Ay, Dios! El chico de emisión. ¡Alfredo! No, se ha terminado su tiempo, Jaramillo. Alfredo Brown, hermano, saludo a ti. Y saludo personal, papá. Ay, ya, tienes tu... Octavio y Diocolinda, un abrazo. Vamos con la banda que manda y venimos con más de este domingo. Hay que sacarlo a la vez. ¡Basta, basta, basta! Señores, estamos de vuelta. Esto es Mucha Noche, hoy domingo. Hay mucha información. Tenemos un artista, hombre. ¡Hombre! I love rock and roll. Oye eso. Put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. I love rock and roll. Put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. Rap-a-doop-a-doop-a-bop-bop, got a name named Daisy. She almost drives me crazy. I got a name named Crazy. She almost drives me crazy. She rocks to the east, she rocks to the west. Oh, God, oh, no, no, no. Tootie Fruity, oh, tootie. Tootie Fruity, oh, tootie. Tootie Fruity. Woo! Rap-a-doop-a-doop-a-bop. Rolero con gente por ahí de chorre. Excelente, ¿no? Están bien, están votando. Sí, ¿verdad? Muy bien. Excelente, la banda. Sí, bien. Monstruoso. Oigan, es domingo y el señor Marquito está en alguna parte del mundo, porque ahora los domingos él aprovecha los fines de semana, hace su viajecito y desde allá exactamente nos prepara material tóxico, pero revelador. Tenemos al señor Marquito. Marquito. ¡Ay, ay, ay! ¡Mamarurro! Desde Bogotá, Marquito Viajero. Oye, Marquito, está todo el mundo allí. Pero digo, acá hace mucho frío. Hace un frito bien rico, sabroso. A veces hace bastante frío, pero siempre el frito riquito ahí. ¿Qué se preguntarán estas tallas? Lo que pasa es que me trajo un jacket y que de los Yankees, qué ridículo. Que es un jacket de los Yankees. Aquí me dijeron, Marquito, en Bogotá la gente se viste así. O sea, que mira, viejo, o sea, porque ahí dicen viejo, ¿no? Y a los hombres viejos, las mujeres viejas. Entonces, me dijeron que esta talla, y ya, oye, mira, esta es la talla, así como se visten. Así se viste Luchito de Samurai allá en Panamá. Con la única diferencia, Luchito, que allá en Panamá hace calor. Así que vamos, un poquito con los cambios de las tallas. Entonces, oye, no sé, yo estoy hablando aquí, ¿me escuchan allá, Ricardo? Marquito, mi amor, ¿cómo estás de peluchito en este día de hoy? Bonito, mi amor. Vamos acá, hermano, vamos acá. Cálmeme esta vieja acá, cálmeme. Oye. Acá. O sea, acá dicen vieja las mujeres. Sí. Dale, pero, vamos acá, hermano. Adelante, pelo, adelante. Ahora que termino de cámara, vamos entonces a proceder acá. Entonces, ¿me escuchan allá entonces, muchachos? ¿El servicio me escucha? Muévete un poquito para acá. ¿Estás escuchando? Muévete un poquito para acá nada más. Siempre de envidiosos, entonces. Pero bueno, entonces, salsa lo que quiera la gente. Y no salsa, esa salsa. Oye, Rosemary, apenas llega ese puerco tiene pelo. ¡Ay! ¡Qué barba! Bueno, entonces, señora de las pantuflas rosadas con oreja de elefante,
Ahí están esas pantuflas bastante despelucaditas. Pero entonces, oye, paparrurro, me comían. ¿Qué te comentan? ¿Qué te comentan? Tan, 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 mi, tan, tan. Que le pelemos el ojo a los... Eso no es un ojo pelado, eso es conjuntivitis. A los expedientes que se están inventando ahora en las fiscalías anticorrupción. Y dice... ¿Qué? Cecilito, que de una llamada anónima... Buena. Oye, mira esa llamada. Le están haciendo una investigación al comandante Fran Ábrego y a José Raúl Mulino. ¡Qué barbaridad! La ploma cae. Esta gente definitivamente... No, 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 compa, no, no. Estos perritos de acá son mucho más finos que esa. Bien peinaditos, bien peinaditos. Aquí en Bogotá y las mascotas las tienen bien cuidaditas. La gente es la que no se cuida, que por el frío se la... El otro allá fumando, que parece chino en quiebra. ¡Qué barbaridad! Oye, y ahora que andamos por los lados de la fiscalía, paparrurro. Oye, fiscalía, mira, ¿ves? Conduce fiscalía a esas mujeres. La gente dice que en Medellín, pero aquí en Bogotá hay mujeres lindas. Mira eso. Oye. ¡Qué barbaridad! O sea, morrongo, no voy a explicar la palabra morrongo allá en Panamá. Yo soy un tipo duro, difícil. ¡Mentira! ¡Cállese la boca usted! Hablando de fiscalía, oye, ¿por qué no le dejan a ninguno de los abogados ver el tomo 10 del expediente Odebrecht? Explíqueme eso. Puede ser. Porque ahora que salieron con los nombres de los diferentes buffets, ajá, cocotudos esos buffets, ¿no? Mira ese buffet. Estos le mandaron a sus clientes una nota. No, no esa nota, mamarrurra. Para desvincular a los abogados de las sociedades. Y nadie les quiere firmar nota. Ay, o sea que esto va para peor. Espérame un momentito que está la muchacha de terca. Espérate. Déjame que termine. De bailarina esa muchacha, oye. Espérate un momento. Yo no soy fácil. Esta cuestión acá es el frío. Te estoy diciendo que el frío, la gente quieren que los apapachen. Pero bueno, oye, después de todo, una pregunta desde acá, desde Bogotá, Marquito el Viajero. ¿Qué? Ya Milton y los verdes entregaron su lista de donantes. Esos verdes no. Los de la estrellita verde. Porque tienen más de 10 días de estar pendiente y... ¿Ve? Mira eso. Pendiente. Pendiente. ¡Ojo! Que cuidado que ya están diciendo por ahí que fue por allí donde llegaron los brasileños. Yeah, como miraste que ofreciéndome café el amigo acá. Yo estoy pegado acá, Ricardo. No me hablan así con ese estilo colombiano que ustedes hablan allá en Panamá. Todo el mundo habla como paisa, aquí no hablan así. Es más, eso que estoy pegado, hermano, porque... ¡Mentira! Mujer, oye, las viejas me escuchan, entonces... Oye, este tipo, qué tipazo, ¿no? Yo estoy vestido de Luisito Samurai. Oye... Y si creemos, les digo una cosa, que todo lo malo no se puede poner peor. Me comí. Del informe de la Unión Europea sobre Panamá habla de corrupción para arriba y para abajo. Así que para que sepan, eso es subiendo y bajando ahí. Bien. Bueno, muchachos. Quitando un poquito la envidia de ustedes, de mis viajes y todo eso, mira. Yo les voy a llevar un pedacito de pino, un cafecito crudo. Pero en este momento, la muchacha que me acaba de hablar, si ustedes vieran cómo me está esperando en este momento, Dios. Yo me despido desde acá, desde Bogotá, Marquito Viajero. Ahora sí, venga. Mucho cuidadito, Marquito, que después cuando llega a Panamá tiene problemas. Mucho cuidadito. Oigan, vamos con la encuesta del señor Kiash. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué preguntó?
Ahí voy a hacer. Buenas tardes, tengan todos bienvenidos y hoy le vamos a preguntar a la gente, pero antes, primero, viene por acá, ¿qué? El Instagram, arroba DJCastPMA, ahí está Pollo, ¡vaya Pollo! Bien. La pregunta, ¿vienen los carnavales ya? ¿Usted se queda en su casa o se va para el carnaval? Y si está limpio, ¿qué quiere empeñar? ¿Qué empeñaría? Sí, Bernabé va a empeñar la cámara, vamos, con calma, vamos. Que se formó la quebradera, quebradera, quebradera. Se formó la quebradera, quebradera, quebradera. Se formó la... Usted sabe que la gente para el carnaval es lo que sea y inventa. Hay muchos que se quedan, pero hay muchos que empeñan. ¿Piensas tú que la gente... ¿Usted empeñaba en carnaval, el tiempo de carnaval? Jamás, jamás. Para chupar y para... nada. Para ¿seguro? Nada. ¿Pero pidió pestra, algo de platicas? Tampoco. No, no, no ha tenido... ¿Nunca carnavalió? Necesidad de eso. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y es... ¿You empeñes o no empeñes? ¿Qué es empeñar? ¿Empeñar, pues? No. No empeñar. No tiene que empeñar. Plata, plata, sobra. No, no voy a decir eso, pero... Pero vas a tomarte la pinta. Claro que sí. Está autocalizando, caballero. Aquí hay una unidad. Háblame, la unidad. Turn for keeping them electric train. I'm coming electric train. Mueve el carro. Está haciendo un tranquit. Usted sabe que la gente para el carnaval es lo que sea y inventa. Hay muchos que se quedan, pero hay muchos que empeñan. ¿Piensas tú que la gente... ¿Usted empeñaba en carnaval, el tiempo de carnaval? No, tampoco así. Porque no, nunca llegaste a empeñar. Pero a pedir prestado sí, ¿eh? También, claro. ¿Pero lo pagaste? Sí, 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 sí. No, déjame decirte que hasta la fecha no he empeñado nada. ¿Pero sí le ha pedido prestado algo? No, tampoco. Muy poco me gusta el carnaval. ¿Qué no le gusta el carnaval? Mira, el carnaval es de locura. Que se formó la quebradera, quebradera, quebradera. Pero, espérate, el carnaval es para verla cuando uno está soltero, la chichi con el chorcito y mojado. No, claro que sí. Cuando él estás, lo cambió ahí, todo, cambió todo. Claro, pero no es como cuando tú te vas a fiestar, que dices, bueno, yo voy a fiestar, fiestar. No, el carnaval tú puedes pasar por ahí, pero si tú no festeas, tú estás bien. ¿Llegaste a algún momento a empeñar algo? O sea, bueno, la cédula. ¿Empeñaste cédula? Sangre y tú esa vaina, porque la gente te saca sangre y tú esa vaina para el carnaval. Si hay que empeñar la yal, se empeña la yal también. Si hay que empeñar la yal, se empeña la yal también. En verdad, estamos mal. ¡Dios! Para poder para los carnavales. Ya la vida. No la había escuchado. Empeñó a la yal. Imagínate que se la empeña, le manda del negro el WhatsApp. ¡Qué lío! No se la devuelve entera. Dios, en pedazo. Así es. Oigan, chicos, vámonos con la pregunta de hoy para ver qué dice la gente también. Atención, la pregunta dice, ¿cree que debe investigarse al diputado Rosas por su aparición en la trama Odebrecht? Hashtag. Lloran las rosas. Hashtag. Lloran las rosas. Repito. Hashtag. Qué creativo ese productor hoy. Oye, estamos de creativos musicales. Ay, ya la vi. Es que él hacía videos musicales, por eso. No, es que viene de Más 23. Sí. Ajá, por eso. La música. Y él antes de Más 23 hacía videos musicales. No te lo puedo. Por eso es el talento. Ya saben ustedes, si quieren participar con este buen hashtag, solo deben enviarnos un mensaje a nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como @muchanochenex y en Facebook como Mucha Noche Next. A mí me pueden seguir como @lamade12, a Ricardo como RJaramillo TV, a Cash como DJ Cash PMA y a Paparazzi como @martinpaparazzi. Síganos, envíenos sus mensajes, comentarios, quejas, sugerencias, lo que ustedes deseen. Bien. Ajá. Bien. Continuamos. Señores, tercer piso. Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, yo pensé que el productor se lo está diciendo a Cash. ¿Qué pasó, pues, productor? Está muy linda ella hoy. Lo ha hecho como 6 veces. Cash. Oye, Cash, padre, no, y se va desesperando, ¿tuviste? Tú eres malo. Mira, yo le voy a decir a Joel que tú eres aquí malo. Pero escúchame, tú tienes que tener productor aquí. ¿Por qué está la guapa madre? Pero pregúntale, ¿por qué está tan guapa? ¿Pero por qué está tan madre? Guapa? Pero Cash, pregúntale. Y yo dije, ¿ah? ¿De qué cosa? Dios, no, señor, no, productor. Para mí no es que tan guapa. Te voy a decir la verdad, para mí no es que está guapa. Ajá. Para mí está elegante como una dama que usted. Mire eso, mira eso, cómo le queda tan pegadito ahí. Sí, exacto. Ese ejercicio es lo que haya. Oye, la correa. ¡Quítate, Jaramillo! ¡Dale chance! La correa. Oye, esa pero... de cuero. Ya
ya saben que este tipo de looks los pueden encontrar en Vivian Design. Eso. La moda colombiana en Panamá los encuentran en Albrook Mall, en el pasillo del Koala, y en Vía Argentina frente a Domino's Pizza. Síganlo en sus redes sociales como @VivianDesignPanamá. Hey, pero antes Domino's Pizza está pautando también. No, pero es la referencia. Tú sabes, aquí el panameño no se aprende. Le pasan algo a Vivian Design. No, te voy a decir, no, espera, te voy a decir. El panameño algo. No se aprende las direcciones exactas. Ajá. Entonces aquí todo el mundo tiene que decir una referencia de un lugar para que la gente las encuentre. No, no solamente no se lo sabe. Los letreros están tan chiquitos que nadie tiene chance de. Y hay muchas veces que ni hay letreros. Exactamente. No, así entonces que el letrero está aquí, ¿ves? El letrero está aquí. El letrero está aquí. Está el letrero, ¿no? Enfoquen a Cash, por favor. Por favor, por favor, brother. Estoy acá y estás allá. El letrero está aquí y hay una rama acá, ¿ves? Ajá. Siempre hay una rama dando vueltas. Años pasa también esa rama ahí. Años. Bárbaro. También es difícil, así que por eso, ya saben, usted lo encuentra al frente de Domino's Pizza. Pero entonces, bueno, la gente de Domino's Pizza, como lo estamos mencionando, de vez en cuando nos manda una pizza para los pelados. Oye. Eso, o sea, no es mala idea, de verdad. O sea, la gente del mercado de Domino's Pizza, vamos. El programa más pegado de Panamá, no estamos mencionando gratis, no. Vamos a mandarle a los pelados su par de pizza. Una que se sabe todas las direcciones porque ella anda por todas partes. Es nuestra querida Nilka. Vamos a ver. Venga, bien. Eso es por mí. Bueno, mi gente, me encuentro en San Miguelito. El Mirador. El Mirador. Rico todo. ¿Qué es lo que es, Ramón Arosemena? Bueno, aquí en el Mirador, hermano, de ahí es hueco y más hueco. Préndelo, 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 préndelo. Que eso va con el viejito. Digo, préndelo, 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 préndelo. ¿Qué topa con esos huecos? Para esos troncones que vienen por ahí, loco. ¿Qué es lo que hace demasiado de sol? ¡Dale, pasa! Chequete a la está viviendo. Se formira este por acá. Bueno, y el otro por acá. Y los huecos en su apoeo, friend. Préndelo, 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 préndelo. ¿Qué topa con el viejito? Préndelo, préndelo, préndelo. Jefe, el sol está violento, hermano. ¿Qué es lo que es, Ramón Arosemena? Bueno, aquí en el Mirador, hermano, de ahí es hueco y más hueco. Préndelo, 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 préndelo. ¿Qué sopa con el viejito? Digo, préndelo, 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 préndelo. Lo que ven y ayuda que tú puedes, loco rico, todo el sol está bien caliente, hermano. Dale, normal, este es mi trabajo, te voy a dar. Duro, con solo no sol, rico todo. Bueno, mi gente, mi Instagram es Nilka Rico Todo. Llévate la verna. Mi querida Nilka, te mandamos un beso enorme. Te extrañamos y sabemos que pronto vamos a estar de vuelta contigo aquí en el set. Saludo a toda la gente en San Miguel. Y señores, hoy tenemos un invitado, un amigo de esta casa, un amigo de hace mucho tiempo, con quien vamos a hablar de su música, de los años de carrera. Ya son 10 años de carrera desde Venezuela, su ciudad natal, y ahora pues aquí en Panamá. Vamos a recibir con un fuerte aplauso y música a Ricardo Santana, el tocayo. Bienvenido, Ricardo. Gracias, gracias por la invitación. Me encanta estar acá con ustedes. Con que haga frío y todo lo demás. Con los dos he tenido la oportunidad de compartir y trabajar. Así que sí, me encanta estar aquí. Ricardo, una de las cosas que la gente siempre dice, Ricardo es muy talentoso, tienes una extraordinaria voz, te has ido abriendo camino desde tu país, has venido a Panamá, todos sabemos las situaciones que hay en Venezuela y buscando pues nuevas oportunidades has llegado acá, pero sobre todo el don de gente que tienes. Un carisma muy especial que hace además cómodo trabajar. Tuvimos una generación de Dancing with the Stars. Es correcto. Y eras uno de los favoritos. Tú eras el favorito. ¡Ay, no tú! Yo llegué detrás de la ambulancia. Pero cuéntanos de ese tiempo. Todo a mí no me decían el morenazo. Las fans te tenían ahí. Que Adrianita estaba en Ojo al Cristo. Adrianita está en sintonía. Un beso. Un saludo, Adriana. Cuéntanos, ¿cuántas cosas han pasado desde ese momento? Mira, después de Dancing with the Star, continuamos con la carrera, que grabamos el tema con Osvaldo Ayala, No Me Pidas. Verdad. Luego recibí una oportunidad de una cadena internacional de noticias. Ahí fue donde lo conocí yo. Ahí nos conocimos. Era colega en la calle. Correcto. ¿Es periodista de profesión, sí, Ricardo? Sí, periodista de profesión. Uh-huh. Pero él hacía de todo. Él mismo se grababa solo, él presentaba, él iba. Él todo. Así hay que hacer. Yo no sé si era para ahorrar. No, mentira.
Él cobraba los tres trabajos. Él cobraba por tres. ¿Y qué pasó en ese? O sea, ¿no, ya no sigues en eso? No, no, no. Ahora tengo una productora, Santana Mundo, de audiovisuales, okay, videoclips, uh-huh, y comerciales de TV. Y bueno, ahora sí, tomando un poco, con un poco más de tiempo, mi carrera musical, retomándola. En realidad es lo que me apasiona, lo que me gusta y retomándolo. Pues. Ricardo, en Venezuela el tema artístico de hace muchos años, de hecho se exportaba o venía a Panamá, perdón, mucho talento venezolano por el tema de las novelas, el tema de la música aquí, cantantes como Guillermo Dávila, Kiara, que eran también actores, pues pudieron abrirse camino desde su país, sí, y llegar con éxito al nuestro. No es tan fácil ya. No, evidentemente el caso Venezuela es un poco difícil, bueno, por toda la situación, los cierres de canales de televisión, es un poco más difícil, y bueno, ya esa época dorada de la televisión, sí, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, ha bajado un poco. Creo que te lo comentaba hace rato, sí, que ahora las redes sociales y la internet ha tomado un gran porcentaje, uh-huh, de lo que era antes la televisión abierta y la televisión por cable, así que el mundo está cambiando, evolucionando, ahora la forma de proyectarse es distinto, ya la gente tiene más acceso, los artistas tienen más acceso. Y eso ha obligado inclusive al artista, sí, y claro, al talento, o sea, al talento en sí, ya sea artista o presentador de televisión, a ser más naturales, a ser más reales. Es correcto. Y a estar más en contacto con el público, porque sí, eso es algo que te da las redes sociales, que el público te conoce, sabe lo que tú haces, a qué hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, sabe rápidamente si sacaste algo nuevo, si todavía eso tienes es peligroso tiempo. También. Claro, totalmente. Es peligroso. Claro, pero es un mundo que ya es así. Pues, hoy te toman una foto y... Ya quedaste en evidencia por cualquier ¿Dónde cosa. Estás, Jaramillo? Estoy aquí en el trabajo. La foto. La Adrianita, tú como que tienes experiencia y como que la Adrianita... Me estoy proyectando. Como me que estoy te estás proyectando en Jaramillo, como que la Adrianita... Aquí. La Adrianita, ajá. Ricardo, ¿y entonces? Ajá, chamo, dime, ¿a dónde que estabas? ¿Verdad? Es así, es un arma de doble filo, pero también le da la oportunidad a la gente de escoger y de decidir a quién quiere escuchar. Antes los artistas o la programación era impuesta. Sí. Ahora, como hay tanta gama, hay cosas muy malas, pero cosas muy buenas, y le da la oportunidad a la gente de escoger. Claro. Yo quiero esto o quiero, exacto, escuchar esto, no te imponen lo que... Y lo que no pasa de moda es cantarle al amor. Eso y tú correcto. Tienes un nuevo tema musical que habla de eso, ¿ves? Qué bonita introducción. Lo practicaste, lo practicaste. Te sorprendí, ¿verdad? Te sorprendí. Sí, porque no pasa de moda y siempre va a haber cantantes que van a seguir creyendo en el amor, porque la gente va a seguir creyendo en el amor. Entonces siempre va a haber un público para eso. Y tú tienes una canción muy bonita que habla de qué bonito es el amor. Es correcto. Es un recordatorio. La fuerza que nos mueve día a día a trabajar, a seguir adelante, luchar por nuestra esposa, por nuestros padres, por nuestros hijos, es el amor. Muchas veces se nos olvida. Entonces, de una u otra forma es, mira, el sentimiento que nos mueve es este, es el amor. Entonces, de una u otra forma es un recordatorio a la gente para que se lo dedique a su persona favorita. Es un ritmo así bien... Es urbano, es urbano. Ah, urbano, sí, la base es dembow. Ah, y bueno. ¿Y eso que entraste en ese ritmo ahora? Pues tú eres baladista, ¿no? Yo estaba más como para el pop y la balada. Pop, perdón, ajá. La cadencia melódica la mantengo, la esencia de la composición de, sí, las letras y las melodías. Pero bueno, me gusta el tema urbano. También está, sí, claro. Tiene mucho auge. Además que es muy amplio. Se pega también. Muy fácil también, y más en Panamá. Ricardo, tú no eres desconocido para un segmento de la población en Panamá, porque aquí en las novenas venezolanas, como hablaba hace un momento, se han visto pues muchísimas. ¿Y tuviste la oportunidad de participar en alguna, sí, de ellas? En Amor Urbano, que, ajá, fue donde conocí a Adriana. Su esposa. Sí. El que no sabe quién es Adriana fue parte en algunas... Y Cacho y Paparazzi lo sabrán mejor que yo, no sé si Paparazzi, sí, en algunas intervenciones en lo que fue La Última Hora, precisamente antes de llamarse Mucha Noche y estando, sí, en... Cuando Carmencita llegaba tarde, llamaban a Adriana. No lo dije yo. Y Adrianita también pues tuvo un pegue muy interesante con el público, ¿no? Sí. La aprendieron, sí, a querer mucho, pero sí, es tu esposa, para el que no sabe, las chicas, bueno, tus fans deben saberlo, Ricardo está casado. Sí. Tiene un... Mira la cara. Que sí. No. Pero enfoque, dale Cash. Dale Cash. Yo soy, Ricardo, dale Cash. Bueno, para que todas las chicas y los fans esto se den cuenta, Ricardo, él está casado, ¿no? Él ya está casado.
El cambio de cara. Bueno, para que vea quién quiere, él está enamorado. Bueno, y la está pasando muy bien en Panamá, ¿verdad? Que sonríe. Sí. La está pasando muy bien, pero vea, ahora sonríe. La está pasando muy bien en Panamá, ¿verdad? Y él está enamorado de su esposa, ¿verdad? Sabemos que sí. Nosotros claro sabemos que sí. Y espera. Y él le gusta manejar bicicleta en la cinta costera. Y un hombre que usted le hace mucho ejercicio, ¿verdad? Y no mira solamente a una sola mujer que es su esposa. ¡Qué malo! Pero vamos a Ricardo. Pará, si no seas malo. Cuando traemos a nuestros invitados, aparte un poquito de conversar de ellos, sí, de su trabajo y todo lo demás, pues jugamos. Hay un juego bien interesante. Ay, sí, son unas trivias. Que tienen categorías. Ojo, ajá, ¿cómo vamos a hacer con la historia y la geografía, señores? Yo espero que hayamos buscado cosas universales, porque vamos a tener un problema. Ah, el señor productor. ¿Qué pasa, papá? Nuestro productor. Era para ver si tú sabes. Nuestro productor es un man inteligente. ¿Qué pasa? Vamos con este juego que es a ver si sabe. Vamos a ver cuáles. Hay tres categorías. Okay. Madre, explícale, por favor. Ok, tenemos tres categorías. Tú escoges la que quieras y dentro de ella va a haber una pregunta con ese tema. Ajá. ¿Tienes historia, geografía o random? Vamos a ver. Random es aleatorio, videos, de lo que sea, videos. Ah. Sí, random. Vamos con random. Atención con random. A ver. Ricardo acaba de elegir random. Vamos a ver qué el productor nos tiene preparado para esta noche. Random. Atención. Dice. Ah. Sí. ¿Bien? Eso se gasta en la India, la plata. Ok. Acabas de ver una parte del video. Uh-huh. Ahora tú tienes que adivinar cómo termina ese video. Oh. Te vamos a dar varias opciones para que nos digas qué crees que es lo que pasa después de esto. En opción A, el maestro coloca una pala detrás para que el aprendiz lance. Muy bien. Lance la piedra y el mango de la pala le pegue entre piernas. Ajá. En la B, el aprendiz lanza la piedra y le cae en la cabeza al maestro. En la C, el aprendiz alza la piedra, pero le cae encima de su propia cabeza. ¿Cuál de las tres opciones? La C. En la C. La vamos C. a ver entonces la... Definitivo. Era en la A, hombre. Ah. A ver. Una pala. Aquí no puede ser, iba a caer ahí. Allá va. ¡Oh, Dios! ¡Qué desgraciado! No, pero el tino del maestro es, o sea, lo puso ahí y ahí vio. Yo, para mí eso le pasó a él. Para mí, no sé. Eso le pasó. Le pasó igual. Le dolió. Sí. Duele. Oh, me dolió mucho. No. Vamos con la siguiente, muchachos. Vamos con la siguiente, a ver. Él tiene que elegir, entonces. Escoge otra categoría. Escoge una categoría nuevamente. Geografía, historia o random. Random. Otra vez. Vamos con seguro. Va con random. Él lo va. La mujer entra. Twelve normal. You look beautiful. Oh, thank you. You're so sweet. Oh, ¿qué vamos a hacer? Espera, pero se ve una segunda persona entrando. A ver, ¿qué pasa? Dice, de nuevo, la piedra de nuevo ahí. Esa ya fue. La piedra y el mango y la pala entre las piernas. El aprendiz lanza la piedra. Esperamos la etapa de la piedra. Vamos, Teo, despiértate. ¿Qué dice? Al dispararse el flash de la cámara, una de las chicas vomita. Vaya la máquina. Las encierran en el photobooth, personajes de terror. ¿Fotobooth? ¿Qué? Gracias, compadre. No, personajes del terror y las asustan. Y en la C aparece el negro de WhatsApp. Atención, ¿cuál es la que usted elige, señor Ricardo? Me voy por la C. Va por el negro de WhatsApp. Vamos este a ver qué pasa. Me voy Atención. Por la C. Ahí está. Parto ahí. Lamentablemente no era el negro de WhatsApp, Ricardo. Era el negro de WhatsApp. Lo sentimos mucho. A pesar de que el negro de WhatsApp se aparece en todo lado, esta vez no. Sí. Esta vez. Él lo estaba esperando, pero no. En Venezuela no aparece el negro de WhatsApp. Ya esa imagen la limitaron. Sí, ya.
Hay más. Maduro no quiere el negro de WhatsApp, está más pegado. Okay. Ahora tiene que coger entre historia y geografía. Ok, geografía. Vámonos con geografía. Veamos. Se fue una pregunta forzosa ahí, Ricardo, que le mandaron. Geografía. No hay nada, dale. ¿Dónde quedan las cataratas del Iguazú? Bien. A, Brasil y Paraguay. B, Argentina y Brasil. C, Brasil y Uruguay. D, Argentina y Uruguay. Y la respuesta es... La C. La C. Dios mío. Y dice que la B, oye, pero era la más fácil. La argentino aquí la pregunta más fácil. Me cambiaron y todo. Y todo el argentino aquí diciéndote que la B, que la B. La vi. No le hizo caso. No. Bueno, qué bueno, bueno. Buen juego, ¿ah? Bien. Buen juego. A ver, ¿hay más para coger? Ni de random ni de geografía. Como que no te vamos con historia. Vamos a ver con historia. Vamos con historia. Atención a la pregunta de historia. Atención, paparazzi, dígale. ¿Qué mascota excéntrica tuvo el Cholo Durán? En la A, una boa constructor. En la B, un tigre. Y en la C, un león. Y la respuesta es... Está mirando para allá. La C. Excelente. Oye, ¿cómo era que se llamaba el león de... De Durán? ¡Hombre! ¿Qué es historia panameña? ¿Va a invitarlo a salir o qué? Era muy famoso y tenía un nombre. Pregunté eso nada más. ¿Cuál es el problema? ¿Quiere invitar? ¿Cómo es? Victor. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Hay alguien que le diga cuál es el nombre del león de Durán a Jaramillo, por favor, que está muy preocupado por eso. Sí. Oye, el león era famoso en Copa. Es urgente. Está bien preocupado por el león. Otra más. Con la última. A ver. Elige, geografía o historia. Ya no hay más random, papa. Vamos con historia que me ha ido mejor. Sí, hay, dice que sí hay random. Sí. Vamos con random. Ella abre. ¿Y luego qué sucede? Vamos a ver qué pasa. ¿Cuáles son las opciones? A ver qué pasa, paparazzi. Abre el mueble y le cae encima un montón de chécheres. B, al abrir le aparece una mujer con un palo. Hombre. Todo el mueble se le cae encima. Atención, elija su respuesta a continuación. Mira la cámara. No mira más nadie. Va por la C de nuevo. A ver, la respuesta es... We had some yesterday, I think we had some regular ones, but... Ay, ya la mano. You are so bad. Bueno. Mira, te quieren matar a la gente de aquí, oye. Oye, estos videos también. ¿Qué es eso? Pero la respuesta no la han puesto. Ya no la van a poner. No van a ponerlo para ayudarlo. No, la respuesta es... Esa era como la B. Dios mío. Qué la tuero. Respuesta correcta excelente, era B. Excelente. La B. Pobre Phantom. ¿Te iba malito en la escuela? Sí. ¿Te iba malito en la escuela? En ranos. Sí. Pero en la escuela, ¿cómo no, te iba? No, me iba tan mal. Como aquí. Defendía. Sí. No te iba tan mal como aquí. Bien. Oiga, vamos a la pausa. Sí, señor. Pero tenemos saludos de redes sociales. Sí, vamos a la gente que está continuando. A ver. ¿A? ¿Qué? ¿B? Dice Víctor de León. Listo para el carnaval de la primavera. DJ Cash, BNP, la reina Harley, primera de este... ¡Santiago de Veraguas! Gente trabajadora. Pedro Moreno, gracias por la invitación, Víctor. Saludos, amigos. Muchas noches de los verdaderos independientes disfrutando con ustedes. Felicidades, bien, pues, Pedro. Ya tengo donde ir a culequear yo en Santiago. Santiago dice por acá. Qué linda la madre. Saludos al tercer piso desde la siesta de bien, Tocumen. Saludos, Santiago. Santa Libra, la saludo también. Estrella Brillante. Hola, mis amores, en sintonía con mi programa favorito. Un beso para más de Nica Jaramillo Cash, paparazzi. Saludos. Marquito. Bertalicia Mocoso, mi gente linda que me entretienen los domingos. Saludos, estoy lista para verlos. Oye, tengo saludos en sintonía. Está mi hermano Roberto Datito Rivera. Ahí está tirando algunas indicaciones de producción. ¡Saludos! Tengo saludos también a Mariluz, un beso enorme. Y tengo saludos para don Pedro Moreno, que nunca se pierde un programa. Yo tengo saludos para DJ Miguel, que estaba viéndonos con los Lobos de la Salsa y Salsa y Sabor. Oye, los mejores bailando salsa. Bien. Chicos, bien, a ver, ¿ustedes tienen saludos? Ricardo, ¿tienes algún saludito? Sí, puedo saludar a mis papás que están acá. ¿Están acá en Panamá? Sí, están acá. Saludos. Qué bueno. A mi socher, a Adriana. Besos. Ay, Adrianita, un beso enorme. Muchachos, ¿tienen saludos antes de la pausa? Bien, sí, quieren enviarle saludos a los nuevos esposos.
Mari Gaby y Cristian ayer estuvieron celebrando su boda, así que Mari Gaby Silly. No, Mari Gaby Rodríguez. Más respeto. Estuvieron celebrándola. ¡Qué rumbón, brother! Y ahí estaba el DJ Lea en los controles, hombre, señores. ¡Saludos, Lea! Y bueno, a los aquellos que están preocupados, ¿cómo se llama el León de Durán? ¡Cállate! Pues, escriban. Arroba Muchanoche Next. Sí, para que le digan, Javi, está bien preocupado. Sí, porque no queremos que duerma con un dolor de cabeza. Sí, y después, Chuzo y Katy, que es lo máximo. Sí, no. Entonces, espérate un segundo. Está en la Dale, oye, pero ¿dónde está Jaramillo? Está en Google. Dije, ¿el León de Durán? Se lo voy a buscar. Yo voy a escribir en cuanto de nada. ¡Ay! ¿Cuál es el tema tuyo ahora? Yo le voy a escribir. ¡No, a Cholo! Eres tú la que activa la cosa. ¡Vamos a la pausa, señores! ¡Ya regresamos! ¡Con más de Mucha Noche! ¡Ay! ¡Con Cholo y Durán! Señores, le estamos pasando bien hoy domingo aquí en Mucha Noche. Vamos al cambio comercial. Regresamos con más. ¡Canta, Quique, canta! El artista Ricardo. Se venía. Vivo en un lugar que despierta. Excelente. Bajo un mismo sol. Entre millones de corazones que palpitan con fuerza y hacen que la tierra tiembla. De crisis, miseria y guerra urbana. Gente que trabaja y piensa y trabaja y piensa que trabaja duro y sin recompensa. Check, señores. Y después, luego del cambio comercial, que estamos de vuelta directo acá al tercer piso, bro. Esa tarima aguantó, si tiene bocina. Qué bárbaro. Ah, no, bueno, no. Van con los artistas, claro que sí. Qué lindo, ¿no? Ay, por favor, broma. Ok. Mira esa baterista, qué contenta se ve. Hey, una gorra nueva tiene. Está bien. Está bien. Pasé menor de edad. Mentira. Bien. Tenemos otro, mi hermano. Placera. Buen pantalón. Bienvenido, bien. Ricardo. Gracias. Pero vamos. Tú eres el único venezolano que te viste de rojo. ¿Eso no está prohibido? No, no. Ah, ya, okay. No, ya superó eso. Se está poniendo desde acá de la banda, de la tropa acá. Okay. Tenemos un juego que se llama ¿Qué Teca? Sí. Nosotros vamos a anunciarlo. Ajá. Y usted va leyendo con nosotros y dice, ¿Qué Teca tal? Ajá. ¿Qué Teca tal? ¿Qué Teca, sí? Sí. ¿Qué Teca? ¿Qué Teca, pues? ¿Qué Teca del ir al cine? Dice que el porcón lo sirvan frío. Uh-huh. No saber en la B en qué lado poner tu vaso. Y que te golpeen la cabeza con las rodillas cuando estás... ¡Oh, suciedad! ¿Qué Teca? De esas tres, elija una de las tres, hermano. ¿Qué Teca? La A. ¿Por qué? ¿No te gusta el poco frío? No. Ah, no, porque tienes que contestar y explicar. Sí, tienes que explicar. Pónmelas otra vez. ¡Ay! ¡A lo profundo! No. No se la vuelva a poner. Adrianita, ¿qué pasó con este pelado? Dale chance. No, y los amigos que ya tienen... Los amigos. Y la culpa de esto la tienen los amigos panameños. Mándenle un listado de lo que se puede decir. Sí, hombre, ayúdenlo. Lo que no se puede decir. Sí, eso, hombre. Por favor, oye, ayuden al pelado. Oye, tú también eres muy sin 10 años en Panamá y todo. Ponme la travesa. Vamos, después de ¿cómo dijo? ¿Va? Repite. Repítela de nuevo. Sí. Repítela, por dice, favor. Dice, ah, que el porcón lo sirva en frío. Él dijo que la A. La A. ¿Por qué? ¿No te gusta el porcón frío? Yo no estoy rico. Es igual. Es que ninguna de las opciones la escogí por escogerla. Porque... Bien. ¿Tú vives? No, así tampoco. No. Tú vives la vida. Escriba y explique. Vamos con la siguiente que explique. ¿Qué Teca de cocinar? Cuando cocinas, ¿qué Teca? Que compres todos los ingredientes y no haya gas. B, que se te pase de salada la comida. Uh-huh. O que te salpiques de aceite caliente. ¿Cuál de esas tres? Y explíquelo. ¿Por qué? Ajá. La C. Bueno, a nadie le gusta quemarse, ¿no? Claro. Muy bien. Muy excelente bien, pelado, la respuesta. Y esa... Sí, Carlos Santana. Sí, tiene no, hombre, que no le gusta quemarse. ¿A ti te gusta quemar? No, para nada. ¿Y que te queme? No, ¡au, au! ¡Cuidado ahí! ¡Au! Como que ¡vuela a la derecha! ¡Vuela a la derecha respondiendo el venezolano! Quiero que sepas. Bueno, seguimos acá, déjalo así. Déjalo así. Él no tiene que meterse. Conecta un gancho a la mandíbula. Un gancho a la mandíbula. Para ver el empate. Yo le iba a poner el video, pero... Del congelador de tu refri. ¿Qué Teca, compadre? La que no distingas la carne del pollo congelado.
que la cerveza se te explote. Esa es la B. Y en la C, que vayas a buscar hielo y la cubeta está vacía. Sí, una definitivamente la C. La C. La C. Sí, hay que llenarla. Hay que llenarla. Sí, las cubetas. Que no tengas agua fría, quieres tomarte un vaso con agua fría y no tengas hielo. Sí, por eso por lo general pasa mucho en las casas. Sí. Óyeme, ¿quién dejó las cubetas vacías? ¿Quién hielo? Dejó las cubetas? Oh, siempre me echan la culpa en la casa a mí. Sí, porque eres tú, Adrián. Sí, siempre. Buen pelado. Buen pelado. ¿Cómo estás? Oye, ¿cuándo? Vamos a preguntar ahora. ¿Qué teca de manejar en Panamá? Que el del carril izquierdo vaya como el Eggman Muffin. B, las motos que te pasan al lado. Si te andas siempre en moto. C, el que cuando la luz se pone verde tarde 30 segundos en avanzar. Y la respuesta es la que a ti, porque te cae. La C. La C. Sí, bueno, porque si uno va apurado, uno quiere, pero uno tiene que aguantarse pues, y tener paciencia. Ahora, yo te hago la pregunta. ¿Te andas en moto? No, antes. Antes, bueno, sí, y ya que tocando rápido el tema, señor productor, ¿tú crees que se ve bien que las motos pasen entre carro y carro por ahí? Todavía te pitan y no, te tumban. No, no debe. No debe. Las motos deben ir en su carril. ¿Tú sufriste un accidente en la moto, ¿eh? No. Ah, perdón. No, 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 no. Él le gusta ser Willy en la moto. Una vez me caí en la moto, pero fue porque por un perro que me ladró y ajo. Mira cómo le dicen las cosas. Oye, pobre. Pobre muchacho. Cuando me caí de la moto, el perro salió huyendo. Sí. Se asustó. No puede ser, en serio. Sí. Qué barbaridad. No era peligroso. Sí. Es que él pensaba que el perro iba llamando de 111. Iba a llamar a la ambulancia. No. ¿Qué perro está inconsciente? El perro iba a decir que, oye, qué teca. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Te caíste. Ya estamos saliendo, ya está saliendo el revolú esta calle. Ya está la última. A jugar dominó. ¿Juegas dominó? Sí, sí. Bien. A. ¿Qué teca? Que cuentes mal. Que pasen agachados. Que tu compañero te la defeque. ¿Qué teca? Cuando dominó. La, la. Sí. Que tranques el juego y no te des cuenta. Sí. Es horrible. No, pero y eso pasa así. ¿Ah? Pero bota, bota, te toca botar. Me toca botar mi equipo. Te lo cerraste. Trancaste el juego y uno. Y tú estás lleno de escena. ¡Ay, la, la! Es la definitivamente. ¿Hay otra, señor productor? Dice que no. Era la última. Agradecido, hermano. Gracias. ¿Verdad? El video para que la gente lo busque en YouTube. Qué bonito es el amor, Ricardo Santana. Y ya. Y oye, el video ya, llama mucho la atención. Sí. ¿No? Oye, pero ya, Adrianita, porque déjalo que contrate una modelo. No, no me deja. No deja. No. No. Oye, la Adrianita tiene 12 videos y las 12 la mujer sale. Oye, la mujer sale, oye. Oh, ni cuando estaba en la mala, cuando empezó. Mira, tú sabes que me dicen, ay, te salió económica la modelo. No, sí. ¿Verdad? Porque no tengo que pagarle. Y yo digo, no, esa me lo va a cobrar el resto de mi vida. Sí, no, no. Todos no, esos videos. Dije, sí, mira, que no, ya me dijo, ay, para, que no, que. ¿Y tú me vas a reclamar algo? Sí. ¿Tú sabes la plata que tú estás hablando conmigo, vale? No, 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 esto no es así. Mira, tengo un nuevo video. Deja eso, por el amor. Mira, ¿no? Estoy pensando en contratar a esta muchacha. Dice, no, no, ahorra, no, vale, ahorra. Hay que comprar el tanque de gas. No, y va, se está pegando más a Adrianita que el mismo. Oye, tú no eres el cantante que siempre saca la misma modelo. Oye, Adrianita, tú no eres la modelo que sale en el video del cantante. No, no, oye, Adrianita, ¿ya cuándo tú vas a cantar? Oye, porque ya nada más hace falta cantar. Oye, ¿cuándo vas a cantar? Oye. Pronto vendremos con al final terminaré siendo yo el modelo. ¿Cómo? De sí, ella. Sí, ay, exacto. Al final va a ser Adrianita la artista. Y se pegó rapidito. Bien. Bueno, gracias, hermano. Y Carlos aquí Santana con gracias. Nosotros. Gran amigo. Y desde los tiempos que estábamos cacha allá en la última hora. Claro, Adrianita, un beso y un abrazo. Así la que la pasa, no, y el grupo con este man. ¿Qué te pasa? Ahora vamos con el siguiente segmento que se llama Mucha Noche Te Reta. Ahí está, Made. Venga por acá. Bien. Dale, mami. Mis amores de Mucha Noche, estoy nuevamente desde los Andes Mall con el Mucha Noche Te Reta. Pero vamos a ver primero la tabla de posiciones. ¿Ya vieron? Llevo 2 ganadas. Una perdida, pero no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, así que traje una nueva invitada que será mi nueva víctima. Démosle la bienvenida a Wendy. ¿Cómo estás, Wendy? Hola, muy bien, gracias por la invitación, estoy contenta de estar aquí. Ohio, espero que estén súper bien y bienvenidos a este video donde les cuento algo que ya tengo que revelarles. ¿Quién es Wendy? Ok, yo soy Wendy, corto, pero en todas las redes es Wendy Gear.
y soy la youtuber más grande de Panamá. Hace una semana mi canal alcanzó 1 millón de suscriptores en YouTube y eso es un récord histórico porque soy la primera panameña en lograrlo. Así que estoy muy feliz de haber logrado eso. Ya saben, amores, si no me siguen en Twitter, síganme, me pueden hablar por ahí, me hacen sus preguntas usando el hashtag. Me es mucho más fácil verlas, así que les voy a dejar mi Twitter en la descripción del video. Cuéntale a la gente qué es un gamer. Ok, un gamer simplemente es una persona que le gustan los videojuegos. A mí me apasionan los videojuegos desde muy pequeña y mi canal principalmente es de eso. Salgo yo jugando videojuegos. Perfecto. Oye, Windy, yo sé que tú eres una gamer y todo, y yo sé que tienes 1 millón de suscriptores, pero mi amor, yo soy la reina de Mucha Noche Terrestre. Bueno, como gamer nata, debo decirte que somos bastante competitivos, así que no me voy a dejar fácil. De hecho, me voy a esforzar por ganar. Está bien, vamos a aceptar ese reto. Entonces, empezamos con Mucha Noche Terreta. Pero vamos a empezar jugando con piedra, papel o tijera para ver quién empieza. ¿Está bien? Okay. Piedra, papel o tijera. Empezó ella, vamos a darle, ella es la invitada, vamos a darle el honor para que empiece ella. ¡Empezamos! Miren la distancia donde está eso, miren la distancia. Vamos a empezar con la primera parte que son las primeras 3 bolas. Dale. ¿Cómo te va con las bolas? Bien, bastante bien. ¿Puedo tirar ya? Puedes tirar ya. Ok, 1, 2, 3. Nada mal, nada mal, nada mal. Dale. ¡No! Esa estuvo lejos. Vamos, vamos, vamos. ¡Entra! Más lejos aún. Ya perdiste tu oportunidad en la primera ronda. Vamos a ver cómo me va a mí. A ver. Cuidado, le pego a Ashley. Vamos, mejor con la segunda. ¡Qué cerca! Ya, ya estoy, mira, estoy acercándome. Eso es buena señal. Dije. Acepto mi derrota. Tú tienes más práctica, pero bueno. ¿Qué se siente perder, Win? Bueno, no, no me pongo brava porque no es algo que hago usualmente, así que fue divertido. Fue divertido. Felicidades, felicidades. Muchas gracias. Me voy con mi título de campeona nuevamente. Después de que gané nuevamente, FitX, yo creo que algo pasó. Así que te voy a lanzar un reto. Yo quiero la revancha, porque esto no se queda así. Yo quiero ser campeona invicta. Y tú no vas a ser la excepción. FitX, ¿aceptas el reto? Ya saben, pueden seguir a Windy, ¿a dónde? En @WindyGirk, WindyGirk, en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Perfecto. Esto fue otro Mucha Noche Terreta como Made. @lamade12 de campeona. ¡Llévatela, Bernie! Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden darle muchos likes, compartirlo y suscribirse para que formen parte de Windy Nation, la nación de las bestias positivas. Yo soy Windy, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Mátene. Mira. Hola. Mira la campeona ahí. Todos los días aprendemos y conocemos cosas nuevas. Yo no sabía que había, que era la más... Bueno, ajá, la youtuber con más suscripciones en Panamá. Pero es que eso es tiene un público, youtuber panameña, ¿no? Totalmente. Los muchachos, mi hija, por ejemplo. Súper, ya tiene más de 1 millón de seguidores, más de 1 millón de suscriptores en YouTube. Miércoles. Sí, sí, sí. Yo estuve chequeando las redes también. Ajá. Y es un público inmenso. Es interesante. Oiga, vamos con caricatura de rara. Yo no llego a 900, imagínate. Ya tú tienes que ir por 4.000 y algo, pero como Osito tocó las redes sociales y me borró mi vaina. El otro va avanzando. El otro está avanzando, claro. Solo, imagínate. Vamos con caricatura de Rack. A ver, ay, ¿cuál es la caricatura?
helado corte suprema, asamblea. Hombre, mira, helado con galleta, cacho. Helado corte suprema, asamblea nacional. Ese es un buen combo. Mira, Nelson, ya está embarrado los cachetes. Oye, en sintonía está el gran Matías. ¡Ay, Mati! Ahí está, que ya está sobregirado. Ya es hora de acostarse a dormir. Señores, antes de despedirnos y disfrutar música de Ricardo Santana, tengo que decirles que mañana es el Día Mundial de la Justicia Social, Día de la Marimba, a todos los marimberos, marimberas, claro, que para fiestas patrias, tú sabes, desfilan por ahí con sus marimbas, y Día de las Esposas de Policía. Las esposas de los policías tienen un día. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, y espero que se lo celebren. A todas las y no esposas. Son las esposas. No. ¡Ah, espérate! ¡Ah, esas esposas! ¡Mira la otra! ¡A lo profundo! Sí, no. Dígale que no es esa celebración, por Dios. ¿Era la que se casaba con los policías? Ajá, yo también pensé que era la que se casaba con los policías. Yo entendí, yo pensé que era la esposa esa de... La esposa, pero no de los de... Por de... Dios, a ver si no me mandan un saludito por ahí. Yo no había entendido eso, pues. Sí. Pero sí era la esposa de la policía. ¿Tienes algún saludito? Bueno, yo ando media desconectada, pero... Muy mal. Saludos como siempre. ¡Ay, Chali Bárcena, que está en sintonía! Chali, hermano, saludos. A Ian Carlos González y a mi mamacita hermosa. A ver, tengo a Gabriela, que está en sintonía. Ella dice, bueno, está hablando ahí de una cuestión, un tema que hay en redes sociales. Y mañana, señores, arrancamos... Su tiempo ha terminado. Gracias. Vamos con música de Ricardo Santana y su tema. ¡Qué bonito el amor! ¡Pobre Ricardo! Gente. ¡Chao! Gracias, Ricky. ¡Saludos! Ay, qué bárbaro. Ciudad de Panamá. 4 de la tarde. Dios mío. A los carnavales de ella, compa. Amanecí con ganas de cantar. Estoy feliz que se detenga el tiempo, porque te conocí a ti. Y acariciar cada centímetro de ti, así besarte en la boquita en las mañanas. Qué estilo pa' vivir feliz. Y no dejo de pensar, ¿qué haré yo si tú no estás? Si mañana tú te vas. Qué bonito es el amor. Loquito por ti, desde que te conocí, es imposible ocultar lo que siento por ti. Y no dejo de pensar, ¿qué haré yo si tú no estás? Si mañana tú te vas, qué bonito es el amor. Qué bonito es el amor, qué bonito es el sol, qué bonito es...
Rivera. Qué bonito es el amor. Luis Romero Music. Qué bonito que esta noche es pa' bailar. Y qué bueno que tú estás conmigo siempre hasta el final. Te mueves y me enamoras más. Que esta noche es pa' bailar. Y qué bueno que tú estás. Qué rico que te muevas sexy. Como me tienes loco, baby. No todo está inventado.